Yo creo que lo primero que nos movió fue la amistad. Ahí está el espíritu de Metadona. Somos Metadona, post-punk, bogotano, dark pop. Esta canción que sigue se llama Código.
creciendo, está creciendo, está creciendo. Tristeza.
Para nosotros Bogotá significa una influencia muy grande en nuestra música. El lenguaje de la misma ciudad, sus edificios, sus situaciones, son cosas que nos enriquecen mucho para la hora de escribir nuestras canciones. Es algo muy enigmático de la ciudad que nos inunda mucho en la música y estamos muy felices de ser una banda de Bogotá y de representar ese sonido, esa melancolía. Es como un movimiento que se está creando, que está empezando como a crecer, como la gente pegándose al sonido como de los beats, de la música electrónica combinada también con esa melancolía un poco del rock, que es lo que demuestra Metadona. Estamos haciendo como un colectivo con gente pues que se arma solo, no es que uno le ponga la etiqueta de que hacemos este tipo de música, sino que estamos conociendo gente con la que nos gusta tener cierto sonido y estamos creando escena. Hay días buenos y hay días malos en la escena. Yo creo que la escena está creciendo y está creciendo para bien, para todo, o sea, para todo tipo de underground, porque pues hoy en día hay mucho underground también, ¿sí? Pues porque el comercio... Hay tanto que ya no es sí, underground. Exacto. Tener una fecha exacta para, digamos, para la creación, el nacimiento de Metadona, es un poco complejo porque nosotros tres llevamos tocando juntos mucho tiempo. Nosotros ya habíamos hecho parte de otra banda que se llamaba Cold Blooders, pero juntos llevamos haciendo música hace más de 10 años. Y Metadona es más o menos 2017, llevamos unos 6 años más o menos. La evolución de Metadona siempre se ha dado en que más allá de los toques y estar en vivo, uno proyecta lo que es y lo que siente, y eso es lo que sentimos cuando ensayamos, cuando componemos, cuando estamos los tres. Yo creo que lo primero que nos movió fue la amistad y que los tres como que pues nos unimos en un cierto sonido que se podría decir como el post-punk. En los tres llegamos a ese sonido y fue lo que nos catalizó para empezar a hacer música y pues de ahí en adelante pues pasarla bien. Nosotros tuvimos un giro en el sonido y tuvimos un giro como en la forma de las cosas, pero es un giro constante, es algo que nos dimos cuenta que no se va a quedar ahí, porque no somos ajenos a los cambios de formato, de sonidos, de ideas. Desde que nosotros nos divirtamos y esté chévere y proyectemos cosas que realmente sintamos, ahí está el espíritu de Metadona. Esta canción que sigue se llama Grave Dance, el baile en la tumba. We'll be right back.
Metadona, Dark Pop, Post Punk, Bogotano. Eso se llama Prototipo Negativo. Hasta
hasta los huesos, hasta los huesos. Y si decido vivir, ya vi el invierno. Nada mal, yeah. Y si decido perder, ya vi el infierno. Nada mal, yeah. El invierno en mis huesos, el infierno en tus huesos, el invierno en mis huesos, el infierno en tus huesos, el invierno en mis huesos, el invierno en tus huesos, el invierno en mis huesos, el invierno en tus huesos. El vacío del abismo, succionando mi dolor. El liberar esa maldad. Este último año ha sido como algo muy chévere porque hemos estado muy activos, no solamente como tocando en vivo, sino también en la parte de diseño, en la parte de video, en la parte de hacer la música. Entonces todo eso nos ha enriquecido en nuestras vidas. Hay algo muy presente en Metadona es que sí está como la estética y la moda de las cosas, o sea, como estar pendiente un poco de la estética que tiene la escena, ese tipo de cosas, como siempre pues pensar un poco en también en un poco en un impacto visual, sí, entonces también eso siempre está como en muy intrínseco en la banda y en cada uno, por eso cada uno tiene como su estilo y es muy libre de hacerlo, ¿no? Cada uno no es que, vamos a hacer esto así, no, cada uno es muy libre de hacerlo. ¿Cómo es cada uno? Y como cada uno va encontrando una identidad, más que una forma de unificarnos, es como esa identidad, porque la unión es Metadona y tenemos ideas muy claras y concisas de lo que queremos hacer. Obviamente para los shows siempre es ensayar un montón, tener un set. Nosotros
digamos que tratamos de variar a veces el set dependiendo del lugar o con las bandas que vayamos a tocar, como que esté más acorde a los sonidos, porque afortunadamente ya no se marcan géneros muy específicos. Entonces muchas veces tocamos con bandas que son un poco diferentes, entonces si es más rockero vamos más al rockero, si es más electro tratamos de ajustarnos, pensamos muy bien dependiendo el lugar o la hora con qué tema vamos a empezar o a terminar. Sin embargo, son cosas que en vivo también varían. Una vez está allí y se da cuenta y dice, no, mejor empecemos con esto, más abajo, más arriba, dependiendo de cómo esté como el mood del lugar. Pues yo creo que es lo mejor, y hablo por los tres, porque pues tocar en, pues para eso hacemos música, para tocar en vivo. Entonces el momento de tocar en vivo, pues obviamente siempre es estresante, emotivo, y obvio, en el primer momento en que tú das la primera nota al aire y ya se va todo y se vuelve, es pura energía y se vuelve, pues que lo que a nosotros nos gusta transmitir es poder hacer fiesta y que el momento en que Metadona toque es un momento de fiesta. Esta canción que sigue se llama Robot. Tu corazón.
se llama Extrañas Señales. Canal 13, Music for Life, por habernos invitado. Somos Metadona, con esta nos vamos. Esta canción se llama Muerto. Un saludito a toda la escena post-punk de Colombia. We'll be right back.
Eso es algo que queremos también como mostrar a la gente, oiga, usted también puede hacer esto, puede llegar a tener una conexión así y no desperdiciarla, sino simplemente aprovecharla, porque de verdad es algo que se siente con fuerza. Entonces, para nosotros creo que decir un momento específico es complejo, pero yo creo que el último año ha sido algo muy, muy bonito para la banda, sí. De verdad. Y sacar un disco nuevo siempre es una... Siempre es un momento bien interesante, y como lo sacamos hace poco, pues también es algo que marca. Igual somos de la vieja escuela y nos gusta sacar discos. Entonces, creo que, pues porque hoy en día se maneja mucho el EP, que está muy bien, pero los discos creo que son un momento que siempre marcan las bandas, y a nosotros nos marca también. Podemos hablar de las referencias que nos unen. Sin duda Joy Division nos une. Tendencias de rock en español de los 80, sí, 90, nos unen un montón. Ahorita, digamos, por ejemplo, a nosotros nos abrió un montón la mente grupos como Trippin' You, Cheap Pasta Way, referente como al post-punk o esa música un poco de la electrónica. Yo creo que a mí en este momento me mueve mucho la escena madrileña, o sea, bandas con un sonido un poquito más electrónico y más nuestro formato, o sea, que no tienen baterista. Entonces, creo que me mueve ahorita mucho ese tipo de música. Diferentes tipos de personas creo que pueden gozar de nuestra música en diferentes momentos de sus vidas o de su cotidianidad, ¿sí? Creo que nuestra música tiene diferentes altibajos emocionales. Siempre tenemos algo que nos caracteriza, y son letras melancólicas y tienen algo ahí de oscuridad. Yo creo que Pánico Moral también se hizo pensando como en recoger un poquito de cada escena pequeña que hay en Bogotá. En Bogotá hay escenas de metal, hay escenas de punk, hay escenas de reggae, hay escenas de todo. Entonces creo que este disco busca en parte eso, como que un hardcoreero pueda escuchar Metadona, que un metalero lo pueda escuchar, que un rockero lo pueda escuchar, como que reúne muchas cosas haciendo un sonido muy propio. Entonces el mensaje de Metadona en la música también es eso, como la portada de nuestro disco, que es un
atravesar una puerta gigante a lo desconocido, nosotros nos atrevemos es un poco a hacer algo diferente bajo nuestro concepto de lo que hemos hecho como músicos. Entonces, de verdad que como que este nuevo disco nos ha entregado como una satisfacción en el sentido de ver que la gente ha tenido una empatía con la banda, con las letras, con el sonido. Colombia, potencia de la vida.